Ahora sí, lo que vamos a ver son las medidas de tendencia central y eh, en este punto, ¿no? Lo que hemos aprendido básicamente es ordenar parte de la información, ¿no? Lo que hemos aprendido es ordenar parte de la información. Si ustedes eh, recuerdan, ¿no? Yo puedo tener un conjunto de diferentes números, ¿no? Aquí voy a poner varios, varios números, ¿no? Puedo, puedo tener... Eh, a ver, más bien voy a, voy a utilizar la información de la encuesta que, que, que tengo de, de diagnóstico del curso y sobre esa les voy a, les voy a preguntar algo, ¿no? Aquí está, a ver, Voy a, voy a abrir la, la encuesta eh, que está en un Excel finalmente, ¿no? está en un, está en un Excel. Denme un par de minutos hasta que habrá... Ahora... Aquí estás. Ya. No. Entonces, eh, esta, era, esta era la hoja de respuestas de, de ustedes en el diagnóstico. No, que igual creo que no han, no han terminado respondiendo todos, pero tengo al menos unos 30, 30 casos ahí, ¿no? Ya. A ver... Eh, ¿Dónde estás? Habíamos visto, ¿no? Eh, ayer justamente que nosotros podíamos... Bueno, la anterior clase, perdón. Que nosotros podíamos, eh, las edades, ¿no? Las edades que habían en el curso, nosotros las podíamos eh, ordenar en tablas de frecuencia. Fre la F minúscula era la idea de frecuencias absolutas, ¿no? Seis personas de 17 años, nueve personas de 18 años, seis personas de 19, ¿no? Y así. Esta era nuestra frecuencia absoluta. Si eh, cada una de estas observaciones la dividíamos entre el total, ¿no? 6 entre 36, 9 entre 36, obteníamos las r, ¿no? La r minúscula, la r sub i, que para nosotros es la frecuencia relativa, ¿no? También conocida como proporción. Esta es una escala que está entre, entre 0 y 1, ¿no? Es equivalente a un porcentaje, normalmente se lo lee... De, de este nace el porcentaje, porque si multiplico a cada uno de estos números por 100, obtengo el ri en porcentajes, ¿no? Que es este... Y este ya se lee en porcentaje. ¿no? 16% de las personas tienen 17 años. 25% de las personas tienen 18. ¿no? Ya sí. ¿no? Esto para nuestra tablita de eh, de frecuencias. No esta tabla normalmente se conoce como una tabla de frecuencias. ¿no? esta tabla se conoce como una eh, es una tabla de frecuencias. No ese es el número el nombre habitual de esta tabla. La tabla de frecuencias. Eh, hay más elementos ¿no? que, que se pueden introducir a la tabla para eh, obtener más información ¿no? eh, en nuestro caso no es tan necesario introducir otros elementos en esta tabla pero es importante que sepan que sí hay otros elementos que se pueden eh, utilizar ¿no? para para eh, estudiar estas tablas no hay otros elementos que se pueden utilizar ya entonces eh, bueno al margen de eso eh, Pensando que esta es nuestra tabla de frecuencias. Recuerden que nosotros teníamos eh, tres maneras de ordenar los datos. ¿no? Eh, una manera era eh, los datos simples, ¿no? En su más sencilla expresión, ¿no? tener todas estas edades en sus, en sus números sueltos. ¿no? Ahí tendríamos 36 numeritos sueltos. Eh, la segunda forma es tener una tabla de frecuencias como en esta, que es tener un conteo de cada una de las realizaciones. ¿no? Hay 17. Seis personas con 17 años, nueve personas con 18, 6 de 19, ¿no? Y así. Y la tercera era agrupar incluso las edades, ¿no? Un un, agrupar a las personas de 17 entre 19, entre 20, 22 y 23 o más, ¿no? Es agrupar. Eh, esa, esa manera de ordenar siempre tiene una consecuencia porque perdemos eh, de alguna manera la precisión que, que tendríamos al tener las, los datos ordenados de esta forma, ¿no? El siguiente punto, que son las medidas de tendencia central, lo que tratan de ver es cómo nosotros, de los números, ¿no? Pensando en los números principalmente, eh, en los, o en las variables cuantitativas, cómo nosotros obtenemos un representante, ¿no? ¿Qué tal si ahora yo les planteo y les digo, bueno, eh, tenemos estos 36 estudiantes con estas edades, ¿no? Con estas edades, 6 de 17, 9 de 18, 6 de 19 y así, ¿no? Y yo quisiera que ustedes eh, me, me puedan resumir ¿no? Me puedan resumir toda esa información, ¿no? todos todo esos 36 datos, en un solo número. ¿no? Que De tal forma que ese número pueda representar a estas 36 personas. No se olviden que en el fondo son 36 personas. ¿no? Quisiera, eh, quisiera que ustedes, en, en este caso, ¿no? mirando la tabla me digan quién podría ser un representante de este grupo ¿No? ¿Y, y por qué, ¿no? ¿Por, ¿Por qué creen que ese representante es un buen representante? Así, primero, así, utilizando la, la intuición, ¿no? Nuestro objetivo es únicamente encontrar un representante. ¿Qué dicen? ¿Quién podría ser un representante de estos, de estas 36 personas? En cuanto a su edad, ¿no? Si quisiera resumir la edad del grupo, ¿cómo podría hacerlo. con alguien de 18. Ya, ahí su compañera Andrea dice, eh, yo digo, puede ser alguien de 18. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué 18? Porque en cierta manera es una, una edad intermedia entre los legales y los ilegales. Ya. Eh, cuando te refieres legales y legales, te refieres a... Um, no sé. Tal vez porque es el más frecuente, es el más alto. Hay nueve personas de 18, ¿no? ¿Cómo podría...? ¿Por qué 18? La pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los demás? 18 parece un buen número, ¿no? Noten que es el que, se, es el que aparece más veces, ¿no? El 18 aparece nueve veces, ¿no? Hay nueve personas con 18 años en este grupo. Uno podría decir, a ah, 18 es un buen candidato para representar a todo el grupo, ¿por qué? Porque es el más frecuente, ¿no? Es el eh, más frecuente. ¿Quién, ¿quién otro número dirían que es buen representante? ¿O todos están de acuerdo? Con yo, el diría que el, yo diría que tal vez el 22, porque está como en casi en la mitad. Y además, si digamos sumas todas las edades y lo divides entre 9, te sale 22.1. Entonces, podemos decir que es como la media. Ya, a ver, aquí, hay, aquí hay, en la parte hay un criterio interesante de Nadia que dice el 22, porque creo que está en el centro, digamos, ¿no? Parece que está en el centro, en. De las edades, ahora eh, ya, ese es un criterio también posible. ¿no? Entonces, a ver, eh, ¿alguien más por ahí? sería me ha dado otro candidato? Ya, a ver, vayan, vayan pensando mientras. Voy probando algo. La idea es que me digan quién podría ser el candidato, ¿no? ¿Quién es un representante de ese grupo y por qué? ¿Qué dicen los demás? Listen, yo también apoyo al 18 por tener más participantes. Ya, súper. Porque hay más personas, ¿no? A ver, tal vez lo podemos ver desde esta otra forma. Uno es mirando la tabla de frecuencias, ¿no? La otra es mirando, eh, estos son los 36 datos, ¿no? Estos son los 36 datos ordenados. ¿No? Como ven, habían 6 personas de 17, hay 9 personas de 18. ¿no? Imagínense un grupo de 36 personas, les preguntamos las edades y les hacemos formar en base a sus edades. ¿no? Estos son los resultados. ¿no? Ahí los criterios que daban sus compañeras. Dice, bueno, 18 parece bien porque es el, que va, es el valor que más se repite. Otra de sus compañeras decía que el 22. Ahora, el 22 no necesariamente está en el centro si lo vemos de esta forma, ¿no? porque aquí lo estamos viendo en sus elementos más simples, ¿no? Si seguimos el criterio del centro, ¿cuál sería el elemento que está en el centro, ¿no? de, de estos datos ordenados. 20 A ver, su compañera, dice el 20, ¿será? Si son 36 casos y la mitad de 36 es eh, 18. El, la observación número 18, digamos, ¿no? aquí es una persona, dos, tres, hasta, esta es la 15, la persona 15, la persona 16, 17, 18 y 19, ¿no? Aquí está más o menos el centro de todos los datos. Entonces, si vamos por ese criterio de centro, podría ser el, el 19, ¿no? Ya, eh, en este punto eh, no, no necesariamente hay una respuesta correcta, pero sí lo, lo que tenemos que entender es que el objetivo de, de las medidas de tendencia central son exactamente esto, ¿no? Es, es buscar un representante de un grupo de números. Es buscar un representante de un grupo de números. Hay varios criterios para encontrar ese representante. Hay varios criterios. ¿no? Y, y depende muchas veces. Eh, ¿no? Depende muchas veces de lo que nosotros estemos eh, estudiando. De las características de nuestra población, pero finalmente eh, hay, hay tres medidas que son las más convencionales. ...¿no? Hay tres medidas que son las más convencionales. Entonces, a ver, para, para tener aquí el dato, estamos trabajando con este, con este grupo de, de edades. ¿no? Perdón. Esto no es aquí. Ya. No ir abajo. Estamos entrando. A esto. No, medidas de tendencia central. ¿no? Imaginemos que queremos. Es analizar estos 17 números, perdón, estos 36 números que les decía, que están acá, estos 36 números. La primera opción que, que, que han identificado es, es la más eh, fácil de, de, de conseguir o la más fácil de calcular, y se, 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 llama, moda, ¿no? se llama moda. La moda, eh, como su nombre dice, es el valor más popular, digamos. ¿no? En este caso, el valor que se repite más ese es el primer criterio para encontrar un representante ¿no? la moda es el número que aparece con más frecuencia en nuestra serie de, da de datos ¿no? eso es ese es, la, ese es el criterio de la moda ¿no? ese es el criterio de la moda y es uno de los criterios más sencillos para encontrar un representante y nosotros lo vamos a denotar como mo así m mayúscula y una o para hacer referencia a la moda digamos ¿no? así lo vamos a abreviar la definición es esa, es el valor más frecuente, ¿no? Entonces, si analizamos nosotros esta serie de números, ¿no? La moda cuál sería eh, la que ustedes efectivamente han dicho, ¿no? Que era en este caso el 18, ¿no? Porque aparece nueve meses, nueve veces, ¿no? La moda aparece nueve veces. Ahora, ¿no? Ahora eh, es posible, ¿no? Es posible que en una serie de datos, ¿no? Es posible que en una serie de datos eh, la moda, o, bueno, tenga más de una moda, ¿no? Y esto va a ocurrir cuando un número, o bueno, dos números aparezcan la misma cantidad de veces, ¿no? Podemos imaginarnos acá, ¿no? Si la serie de números eh, es, por ejemplo, ¿no? Si la serie de números es, imagínense esto, ¿no? 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, ¿no? Imagínense esta serie de números de acá. 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, esos siete numeritos, si quisiera sacar la moda de esos siete numeritos, siguiendo el criterio del que más se repite, ¿no? en este caso hay dos números que se repiten más, que es el 1 y el 3, en este caso podemos decir que tiene eh, dos modas, ¿no? que tiene dos modas, y sus modas es el 1 y el número 3, ¿no? normalmente ese es bimodal, ¿no? bimodal que tiene... Dos modas. ¿no? Si este fuera la serie de datos: no, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3. De esta forma puede ser trimodal, tetramodal. ¿no? Y a veces un riesgo a, a, cuando tenemos poblaciones mucho más grandes y más homogéneas. ¿no? Entonces la moda eh, termina dándonos, tal vez, muchas modas. Y eso ya no es tan informativo porque el objetivo es tratar de resumir la información. Eh, con un número, no. Idealmente, la moda dice bueno, tal vez con dos bimodal podemos entender algo más, no. Pero eh, a veces un poco del problema de la moda puede ser ese, no. Eh, hay una nota importante: eh, si todos los números aparecen la misma cantidad de veces, no. Es decir, no hay un número que les gane a los demás. No todos tienen el, el, la misma frecuencia de, de aparición. Eh, Básicamente podemos decir o concluir que no hay moda, ¿no? No hay moda. Entonces, esa es nuestra primera eh, estadística, ¿no? O nuestra primera medida estadística que se va a llamar como moda. ¿no? Esta ya es una medida o es una función. Esta en el fondo es una, es una función ya. ¿no? Es, es una función que dice, bueno, eh, va a entrar un grupo de números, ¿no? Van a entrar estos números y va a salir una conclusión, ¿no? va a salir un resultado. Es decir, ahora lo estamos haciendo medio, mediante la observación, ¿no? Nosotros observamos estos 36 números y nuestra nuestro análisis hace que nosotros eh, concluyamos que la moda es de 18, ¿no? En el fondo, eh, todas las medidas estadísticas son eso, ¿no? So, son funciones. Si están viendo ahora en matemáticas, seguramente han visto, ¿no? Una, una función se define más o menos de esta, de, de esta forma, ¿no? Donde, eh, la f es una función, es como una maquinita donde entra algo, en este caso entra información, entra las x, la máquina hace funcionar y sale la y, ¿no? sale la y como un resultado. En este caso nuestra función lo que hace es identificar al valor más frecuente, ¿no? De una serie de números, entran estos 36 números, entra la función, la, la f busca el más frecuente y dice, ah bueno, ese número había sido 18, ¿no? Entonces... Eh, esas eh, estamos entrando ya a definir este criterio de, de, de medidas estadísticas que no son nada más que funciones matemáticas. ¿no? La moda es la, la primera de ellas. Y eh, tiene, tiene sus desventajas, ¿no? Tiene sus desventajas como en el caso de que hayan muchos valores frecuentes. Eh, eh, ya no es muy útil tener muchas modas porque pierde el interés, ¿no? pierde la necesidad de tener resumen. O tener resumido la información en un solo número, ¿no? Entonces, la moda tiene sus inconvenientes a veces, ¿no? El otro criterio que, que alguna de sus compañeras eh, decía era que eh, elijamos al valor del centro, ¿no? Elijamos al valor del centro. Eh, es decir, eh, ahora no, no, no cualquier valor del centro, ¿no? sino el valor del centro, una vez ordenemos los números, ¿no? Aquí vamos a imaginarnos que estamos ordenando los números. Ahí están los números ordenados, ¿no? desde los más bajos hasta los más altos, ¿no? O podríamos ordenarlo de forma ¿no? inversa, ¿no? de forma descendiente. Descendente. Eh, pero de todas formas. Eh, parece parece un, un, un buen criterio ¿no? y decir, bueno, eh, el, el que esté, el que llegue a estar en el centro puede ser un buen candidato, ¿no? El que llegue a estar en el centro puede ser un gran candidato. Ese criterio, ¿no? De que el representante viene del punto central de la información, ¿no? El, el que equilibra la información de alguna forma, ese se conoce como mediana, ¿no? Esa estadística se conoce como mediana. La definición de la mediana es así de intuitiva, ¿no? La mediana corresponde al valor que se encuentra en el centro de la serie de números ordenados. Ahí lo más importante es una serie de números ordenados y además es un valor que se encuentra en el centro. Es una serie de números ordenados que se encuentran justamente en el centro. La idea principal es esta, no es eh, la idea principal es Mirar un rato. esto ya es el número que deja la misma cantidad de información tanto a la derecha como a la izquierda no es un valor que equilibra básicamente la información no es un valor que esté exactamente en el centro que equilibra la información ese es en nuestro caso la, la mediana ¿no? esa es la, la mediana en esta serie de números, ¿cuál sería la mediana, ¿no? Siguiendo ese criterio. ¿Qué dicen? ¿Podría ser el 19, el 19 y el 20? Y algunas compañeras dice el 19 y el 20, el valor del centro. Qué dicen los demás. A ver, para tener una noción de esto, voy a, voy a tratar de, no, tratar de dibujar algo, para que eh, Tratamos, tratamos de identificar plenamente el, el, el concepto de la, de la mediana y la mediana la tienen que entender como una, como una medida eh, de las más eh, justas no podemos decir justas porque eh, lo que hace es justamente lo que hace justamente es equilibrar las cosas ¿no? eh, el principio básico ¿no? el principio básico es Estoy. Ya. El principio básico de esta. Eh, de la mediana. Es. Imagínense que tenemos nuestra serie de datos. A ver si me sale bien. A ver. Es imaginarse que tenemos nuestra serie de datos. Eh, ordenada. ¿No? Nuestra serie de datos ordenada. Desde el valor más grande hasta el valor más chico sea eh, una forma esta primero. imagínense que tengo eh, una especie de, de balanza ¿no? una especie de balanza y sobre esta balanza yo puedo poner eh, todos los valores ordenados no puedo tener todos los valores ordenados eh, desde el más grande hasta el más pequeño ¿no? en en esta balanza al interior de esta balanza yo voy ordenando los números desde el valor más pequeño hasta el más grande. ¿no? En nuestro caso estaba el. iniciábamos con el 17, 17, 17, ¿no? estaba el 17. Luego otro 17. Y así así llegábamos hasta el valor. Perdón, llegábamos hasta el valor más grande. Así llegábamos hasta el valor más grande. En este caso es el 31. ¿no? En este caso es el valor eh, 31. La mediana es el valor que logra un equilibrio. Exactamente tiene la misma cantidad de información. Ahí lo vamos a poner como la me, la de, de mediana. Eh, es el valor que logra un equilibrio. Es el valor exactamente que logra en un punto tener el 50% de la información a la izquierda y el 50% de la información a la derecha. Es exactamente el valor del centro de los números ordenados. ¿no? ordenados. Ese es el principio básico de la mediana. Eh, la mediana nos está dando eh, dos, dos, dos características principales. ¿no? Uno, que es el valor central. ¿no? que es el valor central que divide al 50 y al 50 ¿no? por ciento de la población a la izquierda, al 50% de la información a la derecha. Es la primera característica importante de la, de la mediana. Y la segunda característica es que eh, nos, 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 eh, nos exige de alguna manera eh, que este punto central es válido siempre y cuando la información esté ordenada ¿no? siempre y cuando esté ordenada la información, en los números elementales en este caso, ¿no? Los números más, más sueltos, ¿no? 17, 17, 17 hasta el 31. ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? en este caso, pensando en esa idea. Eh, tal vez lejos de, de, de ver primero con esta, con esta serie de números que es un poco grande. Podemos estudiarla con otra, con otra serie de números. ¿no? Imagine, ¿no? Imagine las siguientes. Las siguientes. Eh, las siguientes series de números ¿no? series de o los siguientes datos no imaginen, imaginen los siguientes datos los datos por ejemplo vamos a imaginar eh, dos escenarios el primero va a ser este es bastante sencillo 1 1 2 2 3 4 4 5 5 uno va a ser este y el otro va a ser eh, parecido, solo que voy a tener acá eh, de esta forma. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 6. Ahí está. ¿no? Tengo estas dos series de números. ¿No? Esta primera con esta composición. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Si quisiéramos obtener la moda. Está medio complicada porque es tetramodal, digamos, ¿no? El 1 aparece dos veces, el 2 aparece dos veces, el 4 aparece dos veces y el 5 aparece dos veces, ¿no? Tiene cuatro modas. No es muy informativo. Eh, entonces uno diría, bueno, eh, utilizaremos el criterio de la mediana, ¿no? La mediana dice el valor del centro de los datos ordenados, ¿no? Aquí, afortunadamente, ya están ordenados los datos, ¿no? ¿Cuál sería en este caso el valor del centro? tres, ¿no? ¿Eh? sí, porque eso es justamente este. Si, si nos fijamos en el tres en esta primera serie, deja la misma cantidad de números a la izquierda y la misma cantidad de números a la derecha. Es exactamente el punto central, ¿no? Y esa característica no se tiene que perder. Esa característica de encontrar el punto central, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, vamos a poner que eh, la media de esta serie de números había sido tres. La media de esta serie de números había sido 3. Eh, para esta otra serie de números, ¿cuál será la media? 3 y 4. Ya, hay una de sus compañeras que dice 3 y 4. ¿Qué dicen los demás? El 4. El 4. ¿Qué dicen los demás? Ya, eh, a diferencia de la de la moda, no, a diferencia de la moda, la mediana ahora es una eh, es una eh, es una función, no es una estadística, un poco más eh, estricta, ¿no? Lo que lo, lo primero que establece es no puede haber dos medianas, no, no puede haber dos medianas. Tiene que ser un solo valor, pensando en que estamos buscando este equilibrio, no, estamos buscando este equilibrio. Un solo número tiene que lograr este equilibrio. ¿no? Esa es una primera regla de la, de la mediana. Una segunda regla de la mediana, ¿no? aparte de que sea un solo número la mediana, ya no pueden ser dos. Un, una segunda regla es que eh, el número que nosotros encontremos no necesariamente puede estar en la serie que observamos, ¿no? no necesariamente puede ser alguno de estos, sino que tiene que seguir cumpliendo el criterio de ser el valor del centro. Si nosotros tratamos de mantener el principio de, del centro, como una de sus compañeras decía, eh, entre el 3 y el 4 está el centro, porque entre el 3 y el 4, noten que a la izquierda hay cuatro números, y a la derecha hay cuatro números también, ¿no? Aquí tengo 1, 1, 2, 2, y el otro 2, 5, 5, 6, 6. La mediana tiene que estar aquí, pero no pueden ser dos números, no puede ser ni el 3 ni el 4. Entonces, eh, lo que dice es, bueno, eh, esto va a ocurrir siempre... Siempre que la cantidad de números que yo estoy observando sea par, sea par. Porque arriba era impar, si se dan cuenta, arriba era impar, eran nueve casos. Como era impar, eh, era mucho más fácil encontrar el centro. Pero cuando los datos son pares, como en este caso, lo que dice es, bueno, encontremos los dos números que están en el centro, el 3 y el 4, y encontremos el centro de esos dos números. ¿no? ¿Quién está al medio de esos dos números, del 3 y el 4? 3,5. Eso, ¿no? 3,5. Que es básicamente 3 más 4, 7. 7 dividido entre 2, 3,5. ¿no? Entonces, el 3,5 no está en mi serie de números, ¿no? No está, si lo si observa, no está. Pero, siguiendo el criterio de la mediana, es, eh, es lo más razonable, digamos, de, de, de introducir para mantener esta idea de equilibrio. ¿no? Entonces, eh, estos dos ejemplos sirven un poco para. Para entender que eh, la, la mediana tiene ciertas particularidades y una de esas, esas particularidades es esta, ¿no? Que, que la manera de obtenerse depende mucho si los datos, ¿no? si la cantidad de datos es par o es impar. ¿no? Si la cantidad de datos es par o es impar. Entonces, ahí volvemos un poco a los apuntes, ¿no? Para obtener el valor de la mediana se debe tomar en cuenta si la cantidad de datos es impar o par. ¿no? Ahí tenemos formulitas, ¿no? Ahí tenemos algunas formulitas para determinar si eso sucede, ¿no? Y acá, acá les, voy, les voy a explicar las, las dos formulitas que tenemos. Primero, eh, la, la, la más sencilla, ¿no? La más sencilla de estas es. Eh, la más sencilla es si, si la cantidad de datos, vamos a asumir que estamos en la población, ¿no? N grande la, la población, asuma, asumamos que los, la cantidad de información es impara, ¿no? Es la más sencilla. ¿Cómo obtenemos la mediana? ¿O quién es la mediana? ¿No? ¿Quién es la mediana? La mediana corresponde al valor x, ¿no? Es decir, la, al valor de la variable x ordenada que se encuentre en esta posición, ¿no? En esta posición de acá. Eh, esta posición se la lee como eh, n medios, ¿no? la parte entera de n medios más 1. ¿no? La parte entera de n medios más 1. Si nos, si nos volcamos a esta parte, por ejemplo, de acá, ¿no? si nos volcamos a este ejercicio donde esta era impar, ¿no? en este ejercicio, ¿cuánto valía n? n valía 9, no había 9 casos. No había 9 casos. Eh, si yo quiero obtener la mediana desde esta forma, ¿no? de esta forma, eh, debería ser la x que ocupa la posición n medios más 1, es decir, la posición que ocupa, eh, o la variable que ocupa la posición n medios, eh, 9 dividido entre 2 es cuánto, 9 dividido entre 2 es 4.5, ¿no ven? 9 dividido entre 2 es 4.5... La parte entera de 4.5, la parte entera es 4, ¿no? Me olvido de todos los decimales, no hay redondeo, solamente me interesa la parte entera. Entonces eso debería ser 4 más 1, ¿no? 4 más 1. Y esa es la posición x, 5, ¿no? La variable que ocupa, ¿no? O la posición de la variable, la, la, la quinta posición de la variable x, corresponde a la mediana. No es lo que me está diciendo esta formulita. La quinta posición de la variable ocupa la mediana. Lo único que hago es contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esta es la mediana. ¿no? Nos lo hemos hecho por observación. Esta es eh, ya un poco formalizando la, la fórmula. ¿no? Aquí lo importante es no perder el concepto de la mediana, que es el valor del centro. ¿no? Ya. Eh... Otros, en otras, otras ocasiones, ¿no? Otras ocasiones, otra fórmula alternativa, ¿no? Para no lidiar con, esta, con estas dos barras que son valores enteros, ¿no? Que son valores enteros. Es esta otra formulita. Que lo que dice es, bueno, si n es impar, entonces eh, le sumamos 1 y le dividimos entre 2. ¿no? Esto parece más sencillo sin lidiar con la parte entera. n valía 9. 9 más 1, 10. 10 dividido entre 2, 5. ¿no? Es, nuevamente llegamos al x5. Cualquiera de estas dos aproximaciones eh, funciona ¿no? cuando n es impar. Cuando n es impar, aquí un ejemplo de esto. ¿no? Eh, aquí un ejemplo. Eh, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, esta, esta serie de números, ¿no? lo, voy a, lo voy a poner de esta forma mejor. Como un ejemplo, ¿no? En esta serie de números, si nosotros lo ordenamos, 2, 2, 4, 5, 6, 8, 9, cada una de estas tiene una posición determinada, ¿no? Es como imaginarse la posición x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. ¿no? Es como tener 7 variables allí. ¿no? Entonces, para obtener la mediana, dado que es impar, podemos utilizar cualquiera de estas dos formulitas. Eh, si utilizamos la primera, por ejemplo, simplemente sería: eh, aquí está, ¿no? La mediana es igual a xn dividido entre 2 más 1. Reemplazo: eh, n vale 7 en este ejemplo, 7 dividido entre 2 más 1, la parte entera, ¿no? 7 dividido entre 2 es 3.5, eh, 3.5 más 1, ¿no? 3, la parte entera de 3.5 simplemente es 3, 3 más 1 es 4. Entonces tengo que buscar la variable x que ocupe la posición cuarta de los datos ordenados. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, la mediana en este caso es 5. ¿no? Eh, esa es la, la forma de encontrar la mediana en estos, en estos casos, ¿no? Ahí mejor. Eh, nuevamente, si es que ustedes están más acostumbrados a algo visual que funciona, han visto, sin, sin entrar a fórmulas, hemos encontrado la mediana fácilmente, ¿no? Eh, es más que suficiente tener eso presente, ¿no? Esto simplemente es para formalizar, ¿no? Incluso sin ir muy lejos, ¿no? Eh, en, los, en, los, en, la en la mayoría de los paquetes estadísticos, ¿no? Si es que uno va, digamos, a, al Excel, van a ver que si pone uno mediana. Debería estar ahí, ¿no? La, la mediana está definida como una función. Dentro del Excel, dentro de otros programas estadísticos. Le puedo dar aquí el conjunto de números que yo quiera y me va a encontrar la mediana eh, utilizando los criterios. ¿no? Eh, Aquí mismo, ¿no? Dado que tengo estos 36 números, le puedo pedir median, al programita que uso, median de edad, y me va a devolver la, la mediana, ¿no? Ah, 19, dice, ¿no? Entonces, eh, estos, estos, eh, estos cálculos finalmente son sencillos de hacer. Lo más importante en este momento es eh, entender el concepto que está detrás, ¿no? Esa es nuestra idea. Porque después podemos calcularlo de, de varias formas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si en SPAR, ¿no? que es el otro escenario que veíamos? Eh... Sí, adelante Natalia. Disculpe licenciado, yo hice con la otra fórmula y me sale eh, cuatro... Ah, no, estren. Eh, te tiene que salir cuatro, ¿verdad? En el ejemplo número que dio. ¿En X4? este de acá? Sí, hice con la otra fórmula y me sale que se es igual a 4, ¿puedes explicar por qué salió 5, por favor? Ah, o sea, me sale un 4 entero, sin... esto. Ah, ya, y eh, con esta de acá. Sí, hice con eso. Ah, ya, está bien, la podemos completar con esa, ¿no? Esta, eh, lo que dice en realidad es... A ver, aquí la haremos... Si utilizamos esta, para esta serie de números, ¿no? Para esta serie de números, 2, 2, 4, 5, 6, 8, 4, esta formulita que dice, agarro la x y sobre la x, ya no hay parte entera, noten que ya no hay esas dos barritas, ¿no? estas dos barritas es para la parte entera. Aquí no hay dos, la parte entera, lo único que hago es reemplazar. n vale 7, 7 más 1 dividido entre 2. Esto es ¿cuánto? 7 más 1, 8, 8 dividido entre 2, 4. ¿no? Dice, eh, no que es exactamente este x4 de acá, dice... La mediana se encuentra en la posición. ¿no? Este subíndice de acá hace referencia a la posición. La mediana se encuentra en la posición 4 de la variable x. La posición 4 la tengo que encontrar contando. ¿no? Primera posición, 1. Segunda posición, 2. 3 y 4. ¿no? Esta de acá es la cuarta posición. 1, 2, 3, 4. Este es el valor de la mediana, el que se encuentra en la cuarta posición de los datos ordenados No es lo que me revela, se encuentra en la cuarta posición de los datos ordenados 1, 2, 3, 4 Por lo tanto la mediana, eh, siguiendo esta otra formulita, es igual 5 ¿no? No, no no, debería cambiar ¿no? Este subíndice hace referencia a la posición ¿no? A la posición de la, de la mediana y en la serie de números ¿no? En la serie de números Sí, se, se Muchas utiliza. gracias, Esencial Estadio. Gracias. Ya, super. Entonces, vámonos al caso cuando n es par, ¿no? Cuando n es par. Cuando n es par es mucho más sencillo porque estamos lidiando con los números pares y los números pares son más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, eh, la mediana, cuando son los números pares, lo único que dice es, bueno, para encontrar la mediana, encontramos al dato que está en n medios, ¿no? Al dato que esté en n medios. A ese le sumamos el, el dato que está en n medios más 1. Y esos, la suma de esos dos números lo dividimos entre 2. ¿no? Lo que habíamos hecho aquí arriba, si recuerdan, ¿no? Hemos encontrado los números que estaban al centro. No, perdón, estás? Eh, aquí, ¿no? Habíamos encontrado los datos que estaban al centro. Los hemos sumado. 3 más 4, 7. 7 dividido entre 2, 3.5. ¿no? Exactamente eso nos plantea esta formulita. ¿no? Encuentras al dato que está en, en la mitad, n medios, más el n medios más 1 y lo dividimos entre 2. ¿no? Podemos, podemos hacer este ejercicio para, bueno, podemos reemplazar eso para esta serie de acá, ¿no? Donde la la, la, donde la donde la cantidad de datos era par, por ejemplo. ¿no? A ver, para, para mirar esto igual, eh, un ejemplo. Para esta serie de números, ¿no? Para esta serie de números, eh, primero notar que eh, n es igual a cuánto? 2, 4, 6, 8, 10. n es igual a 10, por lo tanto es, es par, ¿no? Es, es la, la cantidad de datos es par. Por lo tanto, debería sa sacar la mediana en base a esta fórmula. El primero haré la fórmula y de ahí vamos reemplazando los, los numeritos. Ya, eh, dice que debería utilizar el dato. Eh, para la primera es la x que se encuentra en la posición n medios. Si n vale 10, 10 dividido entre 2, 5. ¿no? La primera x es 5. X de la posición quinta. A eso le tengo que sumar x en la posición n medios más 1. N medios, n es 10. 10 dividido entre 2, 5. 5 más 1, 6. ¿no? Le tengo que sumar la posición 6. x5 más la posición x6. Y eso lo divido entre 2. ¿no? Es lo que, me, lo que me plantea la formulita. Si ahora vemos nuestros números. Tienen que ser siempre de la serie ordenada, ¿no? Esta es la serie ordenada, ¿no? Desde el 1 hasta el. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice. Encontraré la posición quinta. 1, 2, 3, 4, 5. La posición quinta es 3, dice. Ah, ya, entonces la posición quinta era 3. 3 más X6, la posición sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 4, ¿no? 3 más 4. Todo eso dividido entre 2. Eh, 3 más 4, 7. 7 dividido entre 2, 3.5. 3.5. Así funcionan las fórmulas, ¿no? Nuevamente ahí mi, mi recomendación es... Eh, la la fórmula es para justamente formalizar lo, lo que estamos aprendiendo, pero... Eh, en este punto o en esta etapa es, es bien relevante que, que entendamos ¿no? eh, qué estamos haciendo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es buscando un representante del grupo, y en el caso de la mediana, ese representante del grupo viene del centro, del centro de la información. ¿No? Y han visto que lejos de la fórmula, ustedes ya habían identificado el 3, 5, simplemente mediante el proceso de observación, ¿no? que, que a veces es más que suficiente, ¿no? Pero no está de más también eh, conocer cómo se formaliza esto con la fórmula, ¿no? Ya, eh, preguntas, dudas, hasta, hasta acá. Ya. Entonces, eh, estas son dos medidas bastante convencionales, ¿no? De las, de las medidas de tendencia central. Eh, la, la mediana es más usada no es más usada que la moda ¿no? la moda no es de las más eh, de las más eh, útiles ¿no? No, no, no se utiliza muchas veces pero eh, a veces funciona ¿no? para describir los datos de manera rápida eh, la, la mediana es un poco más más interesante y, y la mediana tiene rasgos o características bien interesantes porque aquí podemos poner ¿no? una una característica de la mediana ¿no? pondremos ¿no? una una característica, característica de la mediana, ¿no? una característica positiva de la mediana, una característica positiva de la mediana es que eh, no es que no eh, sufre, no es que no, no sufre. Bueno, más que sufrir, a ver, busquemos otro término ¿no? Una característica positiva de la mediana es que No le afecta, ¿no? No, no le afecta No le afecta No le afecta eh, demasiado ¿no? no le afecta demasiado, casi nada ¿No? Los valores Los valores atípicos ¿No? Los valores atípicos Los valores atípicos ¿No? Y atípicos los, los voy a poner ahí en... Las voy a resaltar, ¿no? Eh, ¿Qué son los valores atípicos? Son valores inusuales en nuestra serie de, de datos, ¿no? Son valores inusuales en nuestra serie de datos. Y esa es una de las características eh, buenas de la, de la mediana, es que, bueno, por más que haya un valor atípico muy raro, la mediana no se afecta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que tenemos, ¿no? Eh, aquí voy a poner... Esto no eh, voy a poner un, un ejemplo, un ejemplo más acá para este punto. Eh, imaginemos que tenemos eh, no sé, un, un cinco personas, ¿no? Eh, un ejemplo, eh, imaginemos, imagine, imagine que se tiene el dato de 10 personas, ¿no? De 10 personas de personas eh, reunidas no reunidas reunidas no eh, con las edades con las con las edades imagínense que hay una, una reunión de un grupo no y sobre eso se quiere sacar la, la mediana y es un grupo que está ahí no un grupo de 17 años una persona de 17 17 hay otra de 18 19, 18, a ver, no, la ordenaré nomás, 18, 18, eh, hay una persona de 19, bueno hay más personas de 19 años, 5, 6, 7, 8, hay una persona de 20 años, ¿no? 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, ah, hasta hay nueve hay personas con esas edades. Y, y junto con ellas hay una persona, no sé, de, de 80 años, ¿no? De 80 años. ¿Cuál, ¿Cuál sería la mediana en este caso? ¿Quién sería la mediana? En este grupo de 10 personas. Siguiendo el criterio que hemos visto, ¿cuál sería la mediana? 18.5. Esa, ¿no? Eh, noten que por más que hay un número inusualmente extraño, ¿no? Que como el 80, porque uno, uno podría decir que... Eh, era un grupo medio consistente hasta el 20, ¿no? Todos tenían edades así muy parecidas, ¿no? Así con diferencia de dos años, tres años, ¿no? De 17 al 20 había diferencia de tres años. Hay una persona de 80, ¿no? Entonces, noten que la mediana ¿no? Eh, no, no, no se ha desbordado, ¿no? No se ha ido muy lejos, ¿no? Sigue estando representando a la mayor cantidad de la información. ¿no? Si uno dice, bueno, ustedes tienen una edad de 18.5, o sea, un resumen, ¿no? En resumen, su edad podría decirse que tienen 18.5 años como una edad representativa del grupo. Seguramente todos estos números, ¿no? Todas estas personas dirán, ah, estarán de acuerdo porque es un número cercano a su edad, ¿no? Tal vez esta persona no se sienta de acuerdo y diga, eh, no me siento representado con el 18.5 porque yo tengo 80, ¿no? Pero esa es una de las virtudes de la, de la eh, mediana, ¿no? Que eh, no sufre, ¿no? No sufre o no la altera o no la afecta demasiado los valores atípicos. ¿no? Si el objetivo es buscar un representante de un grupo, el 18.5 acá sigue siendo un representante bueno de este, de este conjunto de datos. Ya. Eh, una desventaja, ¿no? una desventaja. ¿no? Eh, ahora, no, no sé si es tanto una desventaja, no, no, es, no, es, no es tanto una desventaja, pero eh, la, la, voy a, la voy a denunciar porque a veces se, 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 la, se la pone en los documentos, en los textos, eh, que, que a veces incluso uno podría pensar que no es tan cierta, ¿no? Pero la vamos a anotar, ¿no? para, para que tengan para, la te, para que la tengan presente, ¿no? Una, una desventaja una desventaja, eh, una desventaja de la mediana, una desventaja de la mediana es justamente que no participan todos los números en su cálculo, ¿no? una desventaja de la mediana es que no participan, no participan todos los números en su cálculo, ¿no? todos los datos, no todos los datos o números datos en su cálculo. Esa es una entre comillas desventaja porque no es tan cierta, no. Pero esto, esto siempre se pone en los textos porque si volvemos a la, a la formulita, no, si volvemos a la formulita que teníamos para tanto datos pares o e impares. La mediana se construye con un solo número, ¿no? Notan acá es el número ordenado en esta posición. No hay más números, ¿no? A lo mucho la, la mediana para datos pares, la mediana para datos pares eh, tiene dos números. Los demás no están participando, ¿no? Esa es, esa es un poco la, la idea de esa, de esa desventaja que, que, que a veces se pone. Ahora no, no es tan cierta eso porque eh, en, en la práctica eh, Sí participan implícitamente todos al momento de que yo los decido ordenar, ¿no? Porque yo los ordeno los datos, ¿no? Y de esos datos ordenados busco a dos, o para si son pares, o busco a uno si son impares, ¿no? Entonces, sí los estoy eh, haciendo participar de alguna forma, ¿no? Así que no es, no es del todo cierto, pero un poco la, la crítica a la mediana, o la mayor de las críticas a la mediana, viene por, por ese lado, ¿no? A veces esa, esa crítica es más que todo para eh, realzar, ¿no? realzar la siguiente medida estadística. Y la siguiente esta, medida estadística es de las más eh, comunes, ¿no? De las más eh, eso, ¿no? De las más comunes medidas que hay. O de las más conocidas. ¿no? Eh, incluso tiene diferentes. Bueno, tiene muchos, muchos nombres. Eh, que es conocida como la media, ¿no? La media. También se le dice promedio, también se le puede decir media aritmética, ¿no? Tiene, tiene muchos, muchos nombres. Esta ya viene con una fórmula un poco más compleja que las dos anteriores, ¿no? Y la principal característica es la limitación que dicen que tiene la mediana, ¿no? Es, es, y justamente acá ponemos eso, ¿no? Esta medida se caracteriza, se caracteriza en que su construcción depende de todas las observaciones de los datos, ¿no? dependen de todos los datos. Para construir la media o el promedio uso a todos los datos, ¿no? Es, todos participan en, en la construcción de la media o de la, del promedio, ¿no? Es, podemos poner así, es bastante democrática, digamos, ¿no? Todos participan. La definición es bastante sencilla. Aquí, aquí vamos a poner una notación. Eh, normalmente se la se la identifica de esta forma, ¿no? Como x barra. X barra, ¿no? es aquí a ver, voy, a, voy a anotar así una la media es así una x y una raya encima, ¿no? X barra. También se la conoce como x barra. Ahora X es una letra tradicional que se utiliza en estadística, pero eh, la idea del promedio o de la media está en esta barrita que está arriba, ¿no? Esta es la media de la variable x. Yo puedo tener una variable y y decir, esta es la media de la variable y, esta es la media de la variable z. ¿no? Finalmente las letras nos ayudan a, a resumir información. ¿no? X puede ser referencia a las edades de las personas. Y puede hacer referencia a los ingresos, Z puede hacer di di diferencia, no sé, al gasto de luz en los hogares, ¿no? El promedio de gasto de luz, ¿no? El promedio de edad, ¿no? El promedio de salario. ¿No? Finalmente, lo que nos interesa es esta barrita, ¿no? Que hace referencia a la, a la media, digamos, ¿no? Uno puede tener W media, ¿no? Entonces, no, no se dejen guiar por la x, ¿no? La x es convencional, pero esta barra es la que nos interesa, porque esa se puede aplicar sobre cualquier letra, ¿no? Sobre cualquier letra, para hacer referencia, ¿no? Simplemente son, son variables mudas, digamos, que las utilizamos para resumir algo, ¿no? ¿Cuál es la definición de esta x barra, no? De esta media. La vamos a leer como la media de x, si quieren, ¿no? La media de x lo que tengo que hacer es, dice, sumar, ¿no? esta sumatoria, sumar todas, los, todas las observaciones desde la primera hasta la última, ¿no? hasta la n grande, ¿no? sumar todas las observaciones desde la primera hasta la última, sumar todas las observaciones, ¿no? sumar todas las x ¿no? las x y son los valores, sumar todos esos valores y dividir toda esa suma entre n, ¿no? entre n... En este caso es el tamaño de la, de la población. ¿no? En este punto, nosotros estamos un poco asumiendo que estamos viendo siempre a la población. Cuando nosotros veamos a la muestra, esta media eh, es exactamente lo mismo, solo que en vez de la n grande estará la n chiquita. ¿no? Pero en todos los casos, el, 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 lo que la media hace es una suma de todo lo que observo sobre la cantidad de información que tengo. Una suma de todo lo que observo sobre la cantidad de información que tengo. Esto, eh, para empezar, ¿no? todas las X participan, si notan, ¿no? ¿Por qué? Porque sumo todas las X que están en mis datos, ¿no? Y lo, lo divido entre n. ¿no? Es como eh, divido todo lo que tengo y lo divido entre la cantidad de información. Es como voy a sumar todo lo que tiene, todo lo que tenemos y lo voy a partir en, o lo voy a repartir en partes iguales a toda la población. ¿no? Es un poco ese, ese criterio de construcción detrás de la de la media si esto lo escribimos no esta sumatoria no se olviden que es como a ver aquí para para mirar mejor esta propiedad lo puedo puedo incorporar algo antes de esto yo, nosotros lo podemos ver de esta de esta forma no esto es finalmente como x 1 ¿no? la sumatoria normalmente es así no x 1 más X2 más eh, punto 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 más la última, ¿no? Eh, X n. ¿no? La sumatoria finalmente es, eh, se, se puede escribir de esta forma, ¿no? X1 más X2 más punto 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 hasta la última. X, ¿no? Hasta, la última, hasta el último dato de la población. Puede o no puede estar ordenado, eso ya no importa. ¿no? En la mediana sí le importaba el orden, en nuestro caso pueden, pueden o no puede estar ordenados. Finalmente todos se van a sumar. Por propiedades de las fracciones, el denominador yo lo puedo distribuir entre cada uno de los numeradores. ¿no? n se vale x1, n se vale x2, n se vale xn. ¿no? Esto es como la estructura. Básica de la, de la media, ¿no? Es de esta parte, este componente. Que para construir la media de una población, se están sumando los pedazos, ¿no? Se están sumando estos pedazos. ¿no? El pedazo que x1 contribuye a la población. El pedazo que x2 contribuye a la población. Más el pedazo que xn contribuye a la población. ¿no? So, son pedazos que, que contribuyen cada variable y la contribución de la suma de todas esas contribuciones eh, me da como resultado la media, ¿no? Entonces, por, por eso eh, se, se dice que esta medida es bastante eh, democrática, ¿no? Es bastante democrática. Y es la más popular en toda la estadística, ¿no? Esta, esta idea de medias. Y eh, seguramente la van, a, van a utilizar esta en todos sus estudios que tengan que ver con análisis de datos. Porque es la manera de resumir más rápido de la información, ¿no? ya eh, como ejemplos como ejemplos aquí podemos les voy a dar unos, una serie de números y les voy a pedir que ustedes me digan eh, me digan el valor ¿no? me digan el valor de la de la media ya a ver eh, a ver una, una, una muy fácil. esa serie de, de números primero muy muy sencilla y después esta otra ya esta otra y finalmente y una que esté bien Bien exagerada, a ver, 9, 50, 1 y 2. Estas tres series de números. Esta, esta y esta. Me voy a dar unos 5 minutitos, que es creo que mucho tiempo. Pero quisiera que me puedan dar eh, tres valores. ¿no? Quisiera que me den... La media, que es lo que hemos visto ahora, la mediana y la moda. ¿no? Un poco ya para, para entender todo lo que hemos visto. Por un lado quiero eh, la media, ¿no? la, la, la x barra, después eh, la mediana, la mediana y finalmente la moda. De, estos, de estas series de números. Les voy a dar unos 5 minutos. Cuando lo tengan, eh, pónganlo en el chat. así no, si serie... A ver, y para ordenarnos, esta va a ser la serie A. Esta va a ser la serie B. Y esta va a ser la serie C. Mira, tres series de numeritos. Y después les voy a pedir media, mediana y moda. ¿no? Media, mediana y moda. Cinco minutitos y les pregunto. Son las 11.18. A las 11.23 les pregunto. Bueno, vayan poniendo en sus chat, en el chat y ya lo. Voy poniendo después los resultados acá en el. En los apuntes. Adelante. ¿Cómo les ha ido? Eh, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco personas que ya han, ya han puesto varios ejemplos. A ver... Eh, creo que hay coincidencias en la mayoría de los casos. A ver, vamos revisando conmigo. Eh, en el primer caso, ¿no? en, en este primer caso de, de nuestra serie A de números, como el objetivo es buscar un representante, ¿no? eh, y, y noten que acá, eh, en esta serie A hay una particularidad bien interesante: es que todos los números son exactamente los mismos. ¿no? Hay una constante para todos, ¿no? y esa constante es 3. ¿no? Esa constante es 3. Este es el ejemplo de una serie de números con un número constante, que en este caso es el 3. Cuando esto sucede, ¿no? todas las medidas de tendencia central son exactamente las mismas. La media va a ser 3, la mediana va a ser 3 y la moda va a ser 3. ¿no? Esto como una regla general, ¿no? siempre y cuando, siempre y cuando eh, todos los números sean exactamente los mismos. ¿no? Esto es equivalente a decir que todos los números son constantes. Podemos aplicar la, la fórmula, podemos aplicar la fórmula, eh, para la moda, ¿no? el 3 se repite todas esta cantidad de veces, la moda 3, ¿no? Para la mediana podemos ordenar los datos y buscar el centro, ¿no? Como están ordenados todos ya, el centro va a seguir siendo 3, 3, ¿no? Y para la media podríamos sumar todos los datos y eh, dividirlo entre, entre la cantidad de datos. ¿no? Eso sí podríamos hacer de, de forma diferente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. La suma de los 10 datos da 30. 30 dividido entre 10 y 3. ¿no? Entonces, en este punto no hay mucho más que hacer. ¿no? Vámonos al siguiente. Que era eh, 998877665522. ¿no? Esta ya es un poco más eh, interesante. Son números, tal vez cercanos, ¿no? De, están entre el 1 y el 10, ¿no? entre el 2 y el 9. ¿no? Es, tampoco hay mucha dispersión. ¿no? Son números que están más cercanos entre ellos, pero no, no, tal vez no lo suficiente. Eh, podemos empezar con la moda. Y no hay un número que le gane a otro, ¿no? Todos aparecen en la misma cantidad, ¿no? Aparece dos veces, dos veces, dos veces. Por lo tanto, o sea, podríamos decir: es, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis números que aparecen dos veces, ¿no? Es sexta, sexto modal, pues no tiene sentido, porque eh, nuevamente hemos dicho que cuando la, todos aparecen en la misma frecuencia no hay moda, ¿no? Entonces, en cuanto a la moda, podemos decir que. Eh, lo voy a poner NA de, de, de no disponible, ¿no? UND ¿no? No disponible o no se puede calcular o básicamente no no existe, como, como ustedes han puesto, no no existe, ¿no? No, voy a poner ese junto ya y no existe. La moda porque no tiene sentido, ¿no? No, no va a ayudar, básicamente, si, si decimos que sexto modal, ¿no? Ya, eh, la mediana, dado que ya están ordenados, ¿no? Están ordenados de forma eh, descendente, pero es lo mismo, ¿no? La mediana. Deberíamos encontrar el centro. Son 12 números, ¿no? 12 números. 12 dividido entre 12 dividido entre, entre 2, 6. 6 más 1, 7. Debería ubicar la posición 6 y 7 y dividirlo entre 2. Aquí está la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está la posición 6 y aquí está la posición 7. Estos, son los, estos dos números son los que están en el centro. A la izquierda dejan 6 números. Perdón, 5 números. Y a la derecha dejan también 5 números. Estos son los números que están exactamente en el centro. 7 y 6. Los debería sumar. 6 más 7, 13, 13 dividido entre 2, 6.5. La mediana es igual a 6.5. 6.5. Y finalmente nos vamos a la media. La media es pues la suma de todos estos números dividido entre la cantidad de los números. Entonces, a ver. Eh, lo voy a poner acá. Uno ustedes. Seguramente no usado su calculadora yo voy a utilizar este programita que tengo para tener ahí los números, ahí está, ¿no? Están los, los 12 números. La suma de esos 12 números es igual a 74. ¿no? 74 dividido entre 12. Esa debería ser mi, mi media, ¿no? Aquí la voy a poner. Debería ser 74. Dividido entre 12, ¿no? 74 dividido entre 12. ¿Y ese es cuánto? 74 dividido entre 12. 6.16. Trabajaremos con dos decimales, por convención, si les parece. Por convención, con dos decimales. 6.17. ¿no? 6.17 esa sería nuestra media no, la suma de todo que era 74 dividido entre la cantidad de información que era 12 6.17 6.17 ya creo que hasta ahí la mayoría quedan puesto en el chat eh, coincidimos Sí, creo que todos coincidimos nah. a ver eh... Vámonos al tercer ejemplo, que este igual es interesante. Eh, son números muy muy diferentes entre ellos, ¿no? Tal vez las colas se parecen, ¿no? El 100 con el 99, el 1 con el 3. Están medio cerca, pero después todos son cualquier cosa. Eh, la moda no existe, ¿no? Eh, la moda básicamente no existe. Eh, no existe la moda. La mediana, ¿quién será la mediana? Eh, claramente el 50, claramente el 50 porque está al centro, son impares además, ¿no? Y la la media será pues la suma de esto, ¿no? Eh, debería poner eh, 100 más 99 más 50 más 1 más 3. Esos cinco numeritos. La suma es de 253. 253 dividido entre 5. ¿no? 253 dividido entre 5. Esa debería ser mi, mi media. 253 dividido entre 5. 50.6. 50.6 50.6 como, como ven, son medidas eh, bien, bien sencillas, ¿no? bien sencillas de calcular. Es un tema más que todo de, de práctica y de, de recordar el, el fondo: ¿no? la moda, el más frecuente, la mediana, el del centro. Y la media es sumar todo dividido entre la cantidad de información esa es la idea en estos tres en estos tres casos eh, de las tres series la, la, la última es la más interesante ¿no? eh, de las tres series la última es la más interesante porque noten que nuestro objetivo es encontrar un representante, ¿no? es encontrar un representante eh, un representante de estos tres números ¿no? De estos cinco números, perdón Un representante de estos cinco números Y nuestros criterios Nuestros criterios han encontrado Coinciden al menos la media y la mediana ¿no? La media y la mediana dicen eh, Tu representante es 50.6 Dice la media Y la mediana dice tu representante es 50 Noten que son muy cercanos ¿no? El 50.6 y el 50 Son muy cercanos la moda dice no existe, pero eh, es, es, medio, es medio una ilusión si uno analiza así visualmente los, los cinco números. Eh, si a los cinco números les, les preguntamos, ¿no? eh, ¿tu representante es el 50? ¿No? Eh, capaz que es, no, eh, no acepten. ¿no? El 100 y el 99 podrán decir no. Eh, somos muy, números muy altos para que el 50 nos represente. El 1 y el 3 pues, dirán lo mismo, ¿no? Eh, somos números muy bajos para que el 50 nos represente. Pero ambas medidas, ¿no? Tanto el 50 como... Tanto la media como la mediana. Dicen que el 50 es un buen representante, ¿no? El 50 o el 56, ¿no? El 50 es el que ha salido, el que ha salido más beneficiado acá, digamos, ¿no? Pareciera como que vamos a elegir al más diferente, ¿no? El 100, y el 99, el 50 es el más diferente de nosotros. El 1 y el 3 igual, el 50 es más diferente entre los otros, ¿no? Eh, y este es un problema a veces eh, que, que ocurre o que existe en los números, ¿no? Eh, que hay una ilusión falsa de representatividad, ¿no? Hay una ilusión falsa de representatividad. Que, que no se la va a comprender sin mirar otras estadísticas. ¿no? no se la va a comprender sin mirar otras estadísticas. Y las otras estadísticas están relacionadas a medir la variabilidad. ¿no? Las otras estadísticas están relacionadas a medir la variabilidad. La media, la mediana moda son medidas de tendencia central que nos pueden ayudar a buscar un representante. Pero no sabemos nada de la calidad de ese representante, ¿no? de la calidad de ese representante. Y eh, para medir esa calidad de representante, recurrimos a medidas de dispersión o medidas de variabilidad, que las vamos a ver seguramente en la, la siguiente clase. Pero estas medidas de variabilidad son bastante sencillas y nos tratan de decir cuán, buen el cuán bueno es el representante del grupo, pensando en cuánta dispersión de la información hay. Mientras menos dispersión de la información exista, mejor van a ser los representantes. Noten que en este primer conjunto de números no hay variabilidad, no hay dispersión. Los números son únicos. 3, 3, 3, 3, ¿no? En este caso, cualquier representante es bueno, ¿no? Cualquier medida va a ser buena. La media, la, varia, la, la, media, la mediana o la moda. Todos dicen que es 3. Aquí, indiscutiblemente, el representante es bueno. En este segundo grupo. Existe variabilidad, pero no es demasiada. ¿no? 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6 6, 6, 6, todos están alrededor, digamos, de números bajos. No hay gran dispersión. Entonces, los números que encontremos, ¿no? acá, digamos, 6, 17, 6, 5, que eran los representantes para la media o para la mediana, eh, los números pueden no estar tan de acuerdo que sean sus representantes, pero es aceptable, ¿no? Es aceptable, ¿no? Eh, acá el 9, el 8, el 7, el 6, el 5 se podrán, podrán estar de acuerdo de que el 6 parece un buen representante tal vez el 2, ¿no? porque es el más alejado de estos números pero eh, parece razonable, ¿no? parece razonable pero si uno compara la variabilidad de este conjunto con el último, con la, con la serie C este conjunto realmente es muy variado, ¿no? muy disperso tenemos números muy altos, 1, 3, números muy altos, 199, y números en el centro, ahí que está 50, ¿no? Entonces, la dispersión de este grupo es mucho más alta respecto a la serie B y respecto a la serie A, donde la dispersión básicamente casi no existe, ¿no? Entonces, para, para darle mayor calidad a, la, a los representantes, a las medidas de tendencia central, vamos a tener que pasar por analizar también la dispersión de los números y la dispersión de los números tienen sus propias medidas, ¿no? Necesitamos ahorita una medida que nos diga que la serie C es mucho más dispersa que la serie B o que la serie A, ¿no? Necesitamos una forma de calcular esa dispersión y eso lo vamos a ver cuando veamos las medidas de dispersión o las medidas de variabilidad Ya Entonces para ir cerrando esto de la, de la media eh, notar que la, la media es una medida muy sensible, ¿no? es muy sensible a los números atípicos, ¿no? a los números grandes. Eh, esta es una característica que, eh, que, que nos puede afectar. ¿no? Que nos puede afectar ¿no? La media es una medida sensible a números grandes. Como un ejemplo de esto, les puedo pedir que, que tengo esta serie de números 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y... 900, no tengo esta serie de números 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 900. Eh, no sea, eh, sean los números 2, 2, 3, 3, 4 encontrar encontrar la media. ¿Cuál será la media de ese conjunto de números? Dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco y novecientos. Tres, cinco. La media, la media, no la mediana. La media. La media, nuestra definición es esta, ¿no? La suma de todos los números dividido entre la cantidad de información. Eh, sería 115.38 trabajando con dos decimales, porque sale entre 115.38? Sí, sí, sí. No. ¿Qué dicen? ¿Sí? alguien confirma? Sí. Sí, sale eso. Sí. Estos son 2, 4, 6, 8 numeritos. ¿Y la suma cuánto daba? ¿Alguien tiene el valor de la suma? 900, ¿cuánto? 923. Ya. Eh, es un ejemplo claro de que un número muy grande puede arruinar nuestro concepto de representatividad. ¿no? Cuando. Esta nota lo que dice es ¿no? que, que la media es sensible a los números atípicos, ¿no? a los números muy grandes. Esto es un ejemplo de eso, ¿no? El 900 en esta serie de números es un número muy grande, ¿no? Muy, muy. Eh, incluso fuera, no es un número atípico, ¿no? fuera del, del, del curso natural o normal de los números, ¿no? La mayoría de los numeritos están entre, entre el 2 y el 5. Pero aparece un 900. Y por la fórmula de la. de la media. La media se dispara y dice bueno eh, la media es de 115.38, ¿no? En este punto la pregunta es quién será quién se siente representativo con este 115 de estos ocho numeritos y la respuesta es casi seguramente ninguno de los de los ocho números se será, se sentirá representado con el 115 y este es un problema de la media, ¿no? Que es muy sensible a datos atípicos. ¿no? Si hay un número atípico la media se deforma completamente. Eh, y que nos puede ayudar incluso a saber si esto está sucediendo, es comparar simultáneamente la media y la mediana. ¿No? Comparar simultáneamente la media y la mediana. ¿Cuál será la mediana en este caso de los números? Es de 3.5, ¿no ve? La mediana es de 3.5, lo que decía su compañera al inicio, ¿no? Que es el número del centro, ¿no? 3 más 4, 7, 7 dividido entre 2, 3.5. Si la media y la mediana son muy distintas, muy distintas, ¿no? nos puede alertar de que hay datos atípicos que están alterando a la media. ¿no? Y acá noten que la media y la mediana son muy, están muy lejos, están muy dispersos, ¿no? están muy alejados. Eso ya nos da una pauta de que pueden haber números atípicos en nuestra serie de datos. Eh, les, les muestro esto porque ahorita es un ejemplo así de, de clase, de laboratorio, ¿no? son ocho numeritos que nosotros podemos ver. ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros estamos observando eh, millones de números, estamos observando miles de números ¿no? y observamos esta diferencia entre la media y la mediana? ¿no? Esa es una pauta para que nosotros digamos, ah, hay números atípicos y tenemos que controlar esos números atípicos de alguna forma. Cuando son números chiquitos uno se puede dar cuenta rápidamente, pero ¿qué tal si son números muy, muy, muy grandes? Entonces eh, podemos tener problemas, ¿no? Ya, eh, preguntas, consultas hasta este punto, comentarios, dudas. Sí, todo claro. Eh, lo último, ¿se ¿podría volver a repetir? Ya, eh, claro. Eh, lo que estamos mencionando en este punto es que... La, hay una característica interesante, ¿no? que si la media y la mediana se parecen, ¿no? podemos estar seguros que eh, nuestra serie de datos no, no, tiene demas, no tiene anomalías, por decir, no, no, no tiene valores muy, muy grandes ¿no? que estén afectando la información. Pero cuando son diferentes, muy diferentes, la media de la mediana, ¿no? la media de la mediana podemos estar seguros de que hay números que están alterando, ¿no? a la media, ¿no? porque la media es sensible a números altos, entonces eso nos puede dar una idea de que hay números atípicos ¿no? alrededor de la media, ¿no? hay números atípicos alrededor de la media, no bueno, hay números atípicos en nuestra serie de datos en general ¿no? porque noten que la media es de 3.5, dice el 50% de los datos es menor a 3.5 y el otro 50% de los datos es mayor a 3.5 entonces, ¿cómo es posible que la media sea de 115? ¿no? Entonces, eh, tiene que haber algún tipo de explicación, ¿no? Si, si miráramos solo esto, y si vemos los datos, la explicación es justamente de que este 900 está alterando el, el desarrollo de la media, ¿no? Entonces, si la media y la mediana son muy diferentes, así muy diferentes, es una primera señal de que hay presencia de números atípicos, ¿no? De presencia de números muy grandes. Esa es nuestra. Nuestra eh, una de nuestras alertas que podemos empezar a tomar. ¿no? Ahora, el tratamiento de números atípicos es, es otra área, ¿no? Pero es importante que empecemos a, a, a entender qué es un número atípico y cómo podemos empezar a rastrearlos, ¿no? Para después ya tener alguna medida de contingencia. ¿no? Ya. Entonces, eh, ya. A ver, simplemente tal vez ya, ya para terminar antes de ver esto de la media para datos agrupados. Vamos a, eh, a ver, nos faltan ver varias cosas acá, ya, antes de ver esto eh, vamos a, vamos a entrar a, a mirar unas, un, un aspecto por convención, ya, eh, les voy a, para la media en particular, no, para la media, no, eh, de ahora en adelante, ¿no? De ahora en adelante, ¿no? De ahora en adelante, vamos a distinguir, ¿no? Vamos a distinguir la media de una población, de una población, vamos a distinguir la media de una población de la media de una muestra, ¿ok? Eh, por convención, ¿no? Por convención, vamos a escribirlo de esta forma, ¿no? Vamos a escribir como mu de x, ¿no? Como mu de x. Vamos a escribir como mu de x a la media de la población. Ya estamos haciendo exactamente lo mismo de antes, pero vamos a, a reescribir un poco nuestras mismas formulitas. Lo voy a poner de esta forma, ¿no? Misma definición de antes, ¿no? la sumatoria de, de, de todas las x y en N, pero ahora en vez de decirle X barra la voy a llamar mu de X. Le voy a llamar ¿no? Mu de X. Esta es la media poblacional. ¿no? Esta se conoce como la media poblacional. ¿no? Por convención vamos a utilizar esta mu, esta letra mu de x, como media poblacional. Mu ¿no? de x hace referencia a la poblacional. Eh, y ¿no? la x barra que nosotros vamos a utilizar, ¿no? la x barra que nosotros hemos utilizado por convención, ¿no? por convención a partir de este punto, ¿no? antes era más que todo para que entendamos que era la media y todo lo demás, por convención ahora esta x barra la vamos a utilizar para denotar a la muestra. x igual a 1, la sumatoria de todas las xy sobre n minúscula, esta es la media de la muestra, ¿no? Esta es la media eh, de la muestra, ¿no? Es la media de la muestra o la media muestral, ¿no? O la media muestral. Esto es, esto es importante hacer la diferencia porque es diferente trabajar en la población que trabajar en la muestra, ¿no? Dado que habíamos dicho, ¿no? Que es una cosa la población, tamaño n, y otra cosa va a ser la muestra eh, n minúscula. Entonces, de ahora en adelante, ¿no? De, de ahora en adelante, ¿no? vamos a suponer siempre que estamos trabajando en muestras. ¿no? De ahora en adelante, ¿no? De ahora en adelante, en adelante, vamos a suponer que trabajamos, trabajamos sobre las muestras, sobre la muestra, ¿no? Sobre muestras sobre muestras. No. Este supuesto lo pongo porque a veces, a veces es un poco confuso. En, en, en la mayoría de los textos eh, asumen que siempre trabajamos con muestras. ¿no? Pero es importante distinguir esto, ¿no? De que hay población y muestra, ¿no? Y es a veces eso es. Eh, bueno, es, son cosas diferentes, ¿no? Una muestra es un subconjunto de una población. ¿no? Entonces. Eh, y ahora en adelante vamos a suponer que todo el tiempo estamos trabajando sobre muestras, sobre muestras, sobre muestras. Eso es bien, bien importante, ¿no? Vamos a, a suponer que estamos trabajando sobre muestras. Entonces ya tenemos nuestra media eh, definida de, de la misma forma, solamente que ahora estamos, eh, de alguna manera implicando que estamos trabajando todo el tiempo sobre muestras. Ya para terminar vamos a introducir dos, dos medidas más que son un tanto más eh, especiales, vamos a ponerla de esta forma, que es la media geométrica, media geométrica. Y la media, la media geométrica y la media armónica. La media geométrica y la media armónica. Son otras dos medias, ¿no? La media eh, geométrica y la media armónica. Son otras dos medias que se utilizan harto, eh, principalmente en, en situaciones un poco particulares. Vamos a poner media armónica y la media geométrica. Eh, tenemos tres medias hasta ahora: la moda, la mediana y la media. Ahora vamos a introducir estas dos: que es la media geométrica y que es nuestra media armónica. Eh, la media geométrica la vamos a denotar de esta forma Igual vamos a denotar con una especie de barra ¿no? X barra, no voy a poner en mayúscula para que sea mejor X barra, pero subíndice g ¿no? X barra g x barra eh, g haciendo referencia a eh, haciendo referencia a geométrica no x barra g para nosotros esa va a ser la eh, media geométrica no la media geométrica cómo se obtiene la media geométrica no ahí tal vez ya es un poco más eh, laborioso que antes no es un poco más laborioso que antes eh, la media geométrica se escribe de la siguiente forma A ver, no sé si se logra a ver. Eh, esto es x1 multiplicado por x2 multiplicado. Bueno, voy a, hacer, voy a sacarle esto: n. Es la raíz enésima, ¿no? La raíz enésima del producto de los números, ¿no? X1 por X2, por X3 hasta Xn. ¿no? Va, vamos a asumir aquí a nuestro... Vamos a asumir que todos trabajamos siempre sobre la muestra, entonces multiplico todos los números que tengo y a eso le saco la raíz enésima. ¿no? A eso le saco yo la raíz enésima. Esa es nuestra media geométrica, ¿no? Esta es la raíz enésima. Vamos a ver si no en, en la pizarra lo puedo tratar de escribir no, nuestra media geométrica es la raíz eh, nésima de x1 multiplicado por x2 multiplicado por, por hasta la xn ¿no? esa es nuestra nuestra media geométrica esto se puede escribir de esta forma también como, eh, como la productoria, no, este es el símbolo de, de productoria, desde la primera observación hasta la última, hasta la enésima, ¿de quién? De las X sub I, ¿no? De las X sub I. Es otra forma de escribir la, la media geométrica. x1 por x2 por x3 por x4, todo eso, la raíz enésima. ¿no? Todo eso, la raíz enésima. Esta es la media geométrica. Nuestra media geométrica. Hay algunas restricciones ¿no? para el uso de la media geométrica que ahorita se los voy a poner como, como tarea pero igual introduciremos la media armónica para tener estas dos medias y a partir de eso eh, tengamos una, una pequeña tarea la media armónica la vamos a escribir de la misma forma eh, la media la media de x pero eh, h de, de, bueno también la mantenemos como h haciendo referencia a la armónica ¿no? media armónica esta es un tanto... Eh, es, es una especie de promedio, pero es un promedio como inverso. ¿no? La podemos ver como una especie de, de promedio inverso. Eh, a ver, vamos a ver la formulita para que, que vean que es parecido a un promedio, pero es, es un poco inusual. Es así, ¿no? 1 dividido entre 1 sobre n. Esto de la sumatoria, ¿no? De la sumatoria, eh, igual, ¿no? Lo mismo. En i igual a 1 hasta n de todas las de todas las 1 sobre x y datos. ¿no? Esta es nuestra media armónica. No Es como una medida inversa. No es como la inversa de nuestra media normal, ¿no? de, nuestro, de nuestra media aritmética. Esta obviamente se puede escribir de, de esta forma también para, para facilitar un poco las cosas. Sería n dividido entre entre la sumatoria de estas x y. Igual lo puedo escribir de esta forma, ¿no? 1 sobre la sumatoria de x y. Estas dos son otras dos medias que se utilizan eh, frecuentemente en, en biología, ¿no? Eh, normalmente en otras, en otras, en otras carreras no, no, no las presentaríamos, no llegaríamos hasta media, mediana y moda. Pero eh, sí en biología, eh, a veces, para cierta serie de números, se utilizan ambas medidas, ¿no? Tanto la media geométrica y la media armónica. En este punto les voy a dar una tarea. Una tarea que básicamente es eh, buscar el uso de la de la media geométrica métrica y armónica ¿no? buscar el uso de la media geométrica buscar el uso de la media geométrica y armónica usual no o sea normalmente cuando se usa y el uso para la biología, ¿no? ¿En qué, en qué ramas o en qué casos en la biología se utiliza la media geométrica y la media armónica. ¿no? Buscar el uso de la media geométrica y armónica usual, ¿no? Usualmente, así en general. Y el uso específico para la biología, ¿no? Y el uso para la biología. De estas dos medias, ¿no? La media geométrica y la media armónica. Entonces, esa va a ser su, su tarea para la. Para la clase del día viernes, les voy a, al inicio les voy a preguntar quién ha encontrado, ¿no? Dónde se usa o en qué, en qué situaciones, ¿no? La, la, la respuesta va más que todo cuando las X tienen una forma en particular, ¿no? Para, cuando la X proviene de este tipo de fuentes de datos, ¿no? Si utiliza la geométrica o la armónica, ¿no? Es lo que nos dice la un poco la.